so they'll look like pretty postal cards. Every day's a day for celebrating. Every day's a day for celebrating. Celebrating, who can say? It's a holiday, and party in Paris is the fashion they seek. It passionately. Volver a verla, señorita. Gracias. Me llamo Ann McCall, de los McCall de Filadelfia. Trabajo en el Departamento de Estado con destino a nuestra embajada en París. Si no parezco muy animada, se debe a que es la 23ª vez que me embarco en los últimos 24 meses. Las otras he tomado el avión. C'est un honneur et une joie de vous avoir à notre port, monsieur Fernidel. Merci, commandant. Pardon. Je m'appelle Fernidel, oui, Fernidel, tout court. Pourquoi? Je suis né de parents pauvres et un seul nom coûtait déjà assez cher. Aujourd'hui, rentrant d'une tournée aux États-Unis, je rougis quand les gens disent de moi que je suis le plus grand des comiques. Mais pourquoi discuter? S'ils le disent, c'est qu'ils ont raison. Autre más. Un poco más arriba, por favor, señorita... Brown, señorita Brown. Brown, Smith, Jones, ¿qué más da? En diferentes lugares me conocen bajo nombres distintos. En este viaje mi trabajo consiste en ocuparme de un actor norteamericano. Me han ordenado que... Bueno, ya lo verán. Por eso estoy a bordo. Gracias. ¿Qué más nos puede decir, señor Hunter? Su lado mejor, por favor. Llevan años tratando de encontrarlo. Me llamo Bob Hunter, estrella del escenario, de la pantalla, de la televisión, de la radio. Por cierto, algunas personas creen que soy muy listo. Voy a París de vacaciones y por un asunto de negocios al mismo tiempo. ¿Hable usted francés, señor Hunter? Lo suficiente para que me abofeten si lo intento. ¿Qué hay de ese asunto entre usted y James Mansfield? Es mentira, pero ella dice que sí. Señor Hunter, ¿cómo es que va usted hasta París en busca de un guión? Iría hasta el Polo Sur si supiera de un pingüino capaz de escribir. ¿Y por eso va a París? Sí, por eso voy a París. El embrujo de París. Rubia en el camarote frente al mío, al ataque. Aquí sirven los entremeses muy temprano, ¿verdad? Y querías irte a Hawái, sí. Tonto, más que tonto. Pasaría una noche loca con una cosita así. Perdone-moi, mademoiselle. ¿Este mouchoir suyo? ¿De vous? Merci bien, monsieur. Un momento, querida. Chérie, eso es. Oui, monsieur. Voilà. Eso lo dicen todos los franceses. Usted, chica francesa, yo, chico norteamericano.
He acertado en lo de los sexos. Buena política de vecindad. Podríamos hacer buena música juntos, ¿no? ¿Cómo se dirá buena música en francés? La belle musique. Pero no interpreto dúo, señor Hunter. Es norteamericana y me conoce. Todo el mundo sabe quién es usted. Por ejemplo, mi hermano. Es un admirador suyo. ¿Ah, sí? Tiene casi 7 años. Y ahora discúlpeme. S'il vous plaît. Gracias. ¿Qué es esto? ¿También aquí dan propaganda? Tiende será mi ruina. Sí, Bob Hunter, el cómic americano. Un artista, él también. Bob Hunter. ¿Eh? Robert. Es francés, ya saben. ¡Qué placer! Si je comprends bien, monsieur Bob Hunter, el plus grand cómic americano. Monsieur Fernidel acaba de decirme que es usted uno de los mejores cómicos de Norteamérica. ¿Por qué contradecirle? Tendrá razón. ¿Y depuis combien de temps travaillait-il sur le bateau? Monsieur Fernidel desea saber cuánto hace que trabaja en este barco. ¿Trabajar en este barco? ¿Lo dice en serio? Soy pasajero de primera clase. ¿Eso desgraba? Es un pasajero de primera clase. Ah, sí. ¿Y por qué va maquillado? Bien, dice que ¿por qué va maquillado? Maquillado, es mi encanto personal, soy así. Ce n'est pas un maquillage. No, mais quoi? Formidable. Fantástico. Eso lo sabe de buena tinta. ¿De buena tinta? Très amusant. Nada. Bye bye, Bobby. Oui, comme je vous disais le soir. Hein? Alors je lui ai répondu, mais c'est pas toi qui conduis. Ah, Miss McCall, vous connaissez M. Fernidel, Miss McCall. Oh, enchanté. Attends, moi. Excusez-moi, je vous en prie. J'aime beaucoup vos films, M. Fernidel. Oh, excusez, vous êtes charmant. Merci bien, monsieur. Tranquilo, cuando vaya a Canadá podrá gastárselo. Pour une américaine, vous parlez très bien le français. Merci beaucoup, monsieur. Hola, Bobby. Vaya, vaya. Qué barco más pequeño. ¿Qué tal? Vous connaissez Bob Hunter? Évidemment, personne ne le connaît. Je vous présente Bob Hunter, Anne Michael. ¿Qué tal? ¿Señora o señorita? Señorita. Quería estar seguro. ¿Voyagez tout seul, Bob? ¿Cómo? ¿Quiere saber si viaja usted solo? Sí, pero no me empeñaré en ello. Il dit que oui, mais... Eso es muy divertido. No se ría, podría sentar precedente. Ahora comprendo por qué le gusta tanto a mi hermanito. Su hermano tiene buen gusto, sobre todo en cuanto a hermanas mayores. Una de ellas me flipa. ¿Flipa? Sí, ya sabe, se me sube a la cabeza, me emborracha, me enloquece, me flipa. ¿Flipa? ¿Qué es que sabe decir? Monsieur Hunter, plaisante. Por favor, discúlpenme. No se marche. Fern y yo tenemos que hablar de muchas cosas. ¿Quiere ser nuestra intérprete? ¿Qué hace? Pregúntele si conoce a Serge Vitry. Tiens, demande si vous connaissez Serge Vitry. Vitry? Tout le monde le connaît. C'est un génie. Voyage-t-il pour rencontrer le grand écrivain? ¿Quiere saber si va a ir a visitarle? Ya no tengo papeles que interpretar, por eso quiero conocer a Vitry. ¿Tienes interés en la nueva pièce de Vitry? Ah, oui. ¿Es un gran rol? ¿Has leído el manuscrito? ¿Hay un buen papel en su última obra? Estupendo, sensacional. Para mí, fantástico. ¿Está hecho a mi medida? Écrit pour lui. Felicitaciones. Gracias. ¿Americano? Sí. Francés. Claro.
Américain. Buenas noches, señor Hunter. Me ha gustado mucho hablar con usted. Es la primera cosa agradable que dice usted de mí. No he querido interrumpirle. Decía tantas cosas bonitas de sí mismo. Muy aguda. Y además es inteligente. Y no es que necesite complementos. ¿La primera vez que va a París? La 23ª. Caray, ¿va allí cada 15 días a comprar perfumes? No, trabajo en la embajada norteamericana. Vaya, vaya. Sabía que era de los buenos. Oiga, ¿qué le parece si usted y yo...? Nada de eso. Buenas noches, señor Hunter. Ah, era demasiado bueno para que durase. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿tiene un cigarrillo, monsieur? ¿Un cigarrillo? Oh, un cigarrillo. Sí, sí, claro que sí. Merci. De nada. Fuego, por favor. ¿Fuego? Ahora mismo. Enciéndame. Si se acerca un poco más, no hará falta el fuego. Muy amable. Señorita, olvida su... No tengo tiempo de oír sus problemas. He perdido la llave. ¿Llave? ¿Qué es que se dice? Llave para abrir puerta. Ah, oui, merci beaucoup. No, no, deje de portarse como un detective francés de guardarropía. Es mi camarote. Ah, après vous. Ah, gracias. No, no, no es la cerradura, es la llave. Llave para abrir puerta, ¿entiende? Pero eso no es para abrir la puerta, eso es un peigne. Chez nous, on s'en sert para se coiffer. Me alegro de que me lo diga. Yo lo uso para limpiarme los dientes. Pretendo decirle que he perdido la llave y no puedo entrar. Ah, je comprends. Vous avez perdu la clé. Yeah. Et la porte est fermée. Sí, mi primera cana. Debiera habérmela teñido. Ha sido un bache.
Se abre sola. ¿Qué hay, Ferny? Quel homme. Casanova. Será una costumbre francesa. Telefonista, ya puede ponerme con París. Diga. André, soy Lara. Buenas noches, espero que tenga buenas noticias. No está en su camarote. Tiene que estar allí. Lo he buscado por todas partes. Busque de nuevo. Muy bien, lo intentaré otra vez. Le quedan 3 días. No se preocupe. Adiós. Quelle belle soirée pour les amoureux. He said, what a night for romance. I thought you didn't speak French. Well, it was just a lucky guess. My second choice was Dig That Crazy Moon. Hey, do you think we could both squeeze into one deck chair? I doubt it. Only one? Bobby, femme. Les transats sont libres. ¿Por qué habrá insistido en traernos aquí? No sé. Ha dicho que estaríamos calentitos. Calentitos. Disculpe. Merci beaucoup. ¿Qué nos cobrará por esto? Thank you.
Buenas noches, Bobby. Gracias, mami. Buenas noches. Buenas noches. En esto son únicos los franceses. Por eso son más de 50 millones. Pensaba... Sí. Primero usted. Pensaba que es nuestra última noche a bordo. Y hay una maravillosa luz de luna. Sí. Y es gratis. Y es una pena que nadie se aproveche de ella. ¿Sabía que esa temporada de apareamiento de los mariscos? Las langostas se lo estarán pasando en grande. Usted tiene la culpa de que se malgaste esta luz de luna. Tendría que haber sido más insistente. ¿Más aún? No sé cómo se puede insistir más sin casarse o sin que le detengan a uno. Por lo que he oído, señor Hunter, usted no es el hombre adecuado para mí. No se ande con rodeos, hable claro. ¿Qué hay de la rica heredera de Houston? Eso es algo que se ha inventado mi agente de prensa. ¿Y la hermosa modelo suramericana? También se lo ha inventado él. ¿Y lo de la actriz italiana? De vez en cuando he tenido algún asuntillo. No pretendo ocultarle nada. He salido con chicas desde que supe cómo estaban hechas. ¿No le parece que esto ya es demasiado? Si los hubiese contratado yo, vendrían con los ojos vendados. Fernie se ha pasado de la raya. ¿Sabe una cosa? Debiera haber una ley prohibiendo la música de violines a la luz de la luna. Eso hace cosas a una chica. Sí, y esas cosas hacen cosas a un chico. Menuda noche para hacer cosas. Los franceses son tan maravillosamente impulsivos. No te piden un beso. Si lo desean, lo dan. Sí, muy impulsivos. No me extrañará si tengo que pagar a los músicos. Jamás había hecho un viaje que me pareciese tan corto. Podía haberme inventado algún truco para alargarlo. ¿Por qué no lo intenta? Quizá cuando lleguemos a puerto el capitán no encuentre sitio donde estacionar el barco. Kevin Bremen's coming in now. Thank you. Oh, what time in the morning do we arrive in Le Havre? Nous arriverons à 5 heures. Thank you. C'est très urgent. Ah, estupendo. ¿Por qué no tomamos una copa en mi camarote? Il nous invite à prendre un verre chez lui. Une catastrophe. Allons au bar. ¿Es que no le gusta el vino que hay en mi camarote? Excusez-moi, ce que j'ai à lui dire, ce n'est pas pour les petits enfants. Oh, creo que quiere hablarle a solas. Nos veremos luego. Está bien. Mais alors, il vous les faut toutes. Vous ne pouvez pas faire ça à une jeune fille comme Anne. Elle ne vous le pardonnerait pas. Ou elle se tuerait, ou elle vous tuerait. Et moi, les enterrements, ça ne m'amuse pas. Compris? Quiere decirme algo. Il y a chez vous en ce moment une femme, une fille du tonnerre. ¿Por qué no lo ha dicho antes? Quiere tomar una botella de cola. ¿Botella de cola? ¿Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Botella de cola? ¿Botella de... Mm-hmm.
Bouteille de cola. Este hombre está como una cabra. Y sí, bouteille de cola. La bouteille de cola. Disculpe, mi bouteille de cola. ¿Ha venido a buscar su encendedor? Se lo he recargado. No, no he venido por eso. No pienso cobrarle la carga. He venido a decirle... cierre la puerta. ¿Eh? Ya está. Je t'adore. Perdone, voy a buscar el diccionario. Cariño, je t'aime beaucoup. Lo siento, no la entiendo sin diccionario. No lo necesitas. Yo te lo traduciré todo. Te adoro, te quiero... Me muero por tus besos. Ansío tu amor. Usted lo que quiere es mi tarjeta oro. Mire, he tenido una buena idea. ¿Por qué no se va a su camarón? No compartiría ni un sifón con usted. Servicio de habitaciones, no necesito nada. ¿Mi documentación? ¿Cómo sabe que no la tengo? Oh, sí, para desembarcar. Enseguida voy. Entendido, sí. La señorita McCall y yo vamos para allá ahora mismo. Hola, cariño. ¿Ann? Señorita McCall, no se engañe. Se lo puedo explicar todo. Verá, entré y ella estaba allí sentada. Entonces yo... ¿Cómo se lo explicaría? No pasó nada, nada. ¿Por eso tiene esta mancha de carmín? ¿Por qué no sería de sangre? This is, huh? I gotta buy a lot here. This might catch on. Whew, what a modern city. Hey, that's the biggest television antenna I've ever seen. Eiffel Tower. Oh, Eiffel Tower. When do they strike oil? I gotta get some postcards and send them home about this. Postcards? Oh, no, no, no. I mean something for the kiddies. Hey, what a town this is. Merci beaucoup por el paseo. Un poco apretado, pero ha sido agradable. Au revoir. Sí, señor, estupendo. Le invitaría a subir, pero su hijo pequeño estará deseando que le devuelva su coche de juguete, ¿eh? Oiga, tengo otra maleta. ¿A dónde va?
Bien, me rindo. ¿Dónde está el motor? Mais c'est toujours comme ça en France. Oui. Hop, c'est ma valise, ça. Mais cette valise est à moi. Donnez-moi ça. Su maleta. ¿Qué es esto? Souvenir. ¿Souvenir? Se dejó la alfombrilla. No olvide que esta tarde tenemos una cita. Buet moi. Esta tarde nos vamos a poner las botas. ¿Cóctel? Sí, son estupendos. Yes, yes, yes. Ce soir, 6 heures, cóctel. Check, Maxime. A las 6 en punto en Maxim's. Hasta luego. Ma voiture. ¡Dese prisa antes de que desaparezca! Bienvenida, mademoiselle. ¿Lo ha pasado bien en Norteamérica? Yo siempre lo paso bien. Magnífico. Mi llave, por favor. Enseguida. Envíelas a la señorita Macon en la embajada de los Estados Unidos. Que sean 3 docenas. Aún tenemos muchas cosas que hacer. Son 3.500 francos, monsieur. Córguelo en mi cuenta. Sí, señor. Gracias. Estoy seguro de que aquí se encontrará muy a gusto, monsieur. Thank you. Just want a little pad to rest my worry. My sin. I beg your pardon. Oh, the perfume, not her. Good morning, Mr. Hunter. Well. Small world, isn't it? Yes, it is diminutive. Do you have a pleasant journey, mademoiselle? Yes, thank you. Diga. Soy yo. Ya estoy en el hotel. Bien. ¿Lo ha encontrado? Su información no era exacta. No tiene el manuscrito. Había 6 copias de la obra. ¿Dónde está la que nos falta? Buena pregunta. Por desgracia, no tengo la respuesta. Oiga, oiga. Al habla Bob Hunter. Espere. Vitry. Vitry. No, telefonista. No tengo su número. En este momento está llamando a Vitry. Oiga, sí, estoy aquí, telefonista. Sí, soy Bob Hunter. Eso es, Hunter. H-U-N-T-E-R. Acabo de llegar de los Estados Unidos. ¿Quiere hacer el favor de decirle al señor Vitry? Sí. Estados Unidos. Eso es. USA. Dígale que iría a verle dentro de una hora. Gracias. Ni idea. Oiga, joven. Dígale a dónde quiero ir. ¿Seguro que sabe a dónde tenemos que ir? Si no he vuelto dentro de 3 días, avise a la Cruz Roja. Allô? Oui, c'est moi-même. Oui, je suis un ami de Bob Hunter, oui. Dites à votre ami de quitter Paris pour l'Amérique immédiatement. Il est en danger de mort. Vous comprenez? Bob Hunter est en danger. Bobby est en danger? Qui est à l'appareil? Allô? 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 Bon. C'est là, hein? ¿Qué es aquí? Parece la Biblioteca Nacional. Espéreme, volveré dentro de un momento. ¿Qué? Espéreme, tiene que llevarme de nuevo al hotel. ¿Qué? Vale, este idioma lo entiende todo el mundo, la avaricia.
Un momento, señor. Muy bien. Bonjour, Monsieur Hunter. Ravi de faire votre connaissance. ¿Cómo dice? Perdón. Oh, discúlpeme. Espero que será usted tan amable de permitirme practicar un poco mi execrable inglés. ¿Execrable? Será mejor que me vaya a estudiar. Muy amable. ¿No quiere sentarse? Sí. Gracias. ¿Recibió usted mis cartas? Desde luego, sí. Perdóneme que no le contestara. Es necesario un absoluto secreto. Perdón, ¿desea tomar el té, Monsieur Vitry? A las 4 en punto, no lo olvide. No lo olvidaré. Eso espero. Es nuevo, su primer día en casa. Disculpe, no se lo va a creer. Esta misma mañana, mi mayordomo, después de 20 años de leal servicio... ¡Puf! ¿Puf? Todo el aire. Si hay que hacer puff, este es el sitio ideal para hacerlo. Siento mucho que haya venido desde tan lejos. Total, para nada, Monsieur Hunter. Mi nueva obra no está en venta. Tengo la intención de producirla yo mismo. ¿Y qué ha pensado de los derechos para Norteamérica? Diga un precio, el que quiera. ¿Por qué está tan interesado en producir esta obra si ni siquiera la ha leído? No necesito leerla. He visto casi todas sus comedias. ¿Esta no es una comedia? Jamás olvidaré una escena en que... ¿No es una comedia? No, es un drama serio, muy serio. En esta ocasión, en vez de divertir, mi intención ha sido sobresaltar, electrizar. Eso parece algo grandioso. Sí, así es. Tal vez me vaya bien. Después de todo, mi forma de actuar tiene cierta calidad, cierto sabor... ¿El limón? Crítico. Sí, gracias. ¿Limón, monsieur? Nos serviremos. Puede marcharse. Puede marcharse. Discúlpeme. Hablando de su obra, ¿ya ha elegido el actor protagonista? Todavía no. Pero le diré algo. El actor que haga ese papel, quien sea, algún día se encontrará entre los inmortales del teatro. ¿Los inmortales del teatro? Bob Hope, John Barrymore, Elvis Presley. Ese actor deberá ser un hombre de muchos matices. Sí, será necesario un gran actor para hacer ese papel. Puedo hacerlo yo. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Monsieur Hunter, en su país conceden unos premios a los actores. Creo que se llaman Oscar. ¿Cuántos tiene usted? Diga sí o no, pero no se ponga grosero conmigo. Supongo que habrá pasado por peores cosas. Déjeme probar. Si cree que no me va, no le guardaré rencor. Solo me suicidaré, eso es todo. Es usted tan amable. De acuerdo, puede leer mi obra. Le anotaré aquí las señas de Monsieur Higgins. Acaba de terminar su traducción al inglés. Le daré instrucciones para que se la deje. Rue Saint-Martin 18. Eso es. Puede recogerla mañana por la mañana. Pero le advierto que cuando lea la obra, por muy increíble que le parezca el melodrama, recuerde siempre que todo suceso, hasta el más insignificante, es completamente cierto. Siempre está basado en hechos documentados. Con pruebas, cada uno de los personajes está basado... Siento interrumpirle, Monsieur Vitry, una llamada telefónica urgente. ¿Quién es? Creo que el nombre del caballero es Higgins. Ah, sí. Disculpe, por favor, ahora mismo vuelvo. Vaya, Robert Hunter, un inmortal del teatro. Mi busto en el Salón de la Fama. Mi biografía en la Enciclopedia Británica. Un sándwich con mi nombre en el Brown Derby. El Robert Hunter especial. Queso, crema y salami en tres pisos. Haré los papeles más importantes. Hollywood se arrastrará a mis pies. Ganaré tantos Oscar que los utilizaré como pomos en las puertas de casa. Los jóvenes actores irán a pedirme consejo y yo les diré... Marlon, para ser un gran actor hay que llevarlo aquí. Aquí, Marlon, aquí. Si necesitas ayuda, ven a verme, porque yo lo llevo aquí. Aquí exactamente. ¿Monsieur Hunter? Ha debido ser el queso que he tomado en el almuerzo. Estaba azulado. Monsieur Vitry le ruega que le disculpe. Ha surgido un imprevisto. Va a estar hablando por teléfono un largo rato. ¿Me dijo que le esperase aquí? Buenas tardes, monsieur.
No lo comprendo. Dijo que volvería enseguida. Un momento. Ese es mi baúl. Excusez-moi, monsieur. No, es mío, mío. O moi, mío. Monsieur Hunter. Sí, ¿a dónde va este con mi baúl? Sabíamos que usted quería que le lleváramos su equipaje al aeropuerto lo antes posible y... ¿Quieto al aeropuerto? Tiene que darse prisa. Su avión sale dentro de 40 minutos. ¿Mi avión? Yo no voy a ninguna parte. El conserje le ha reservado una plaza en el vuelo directo a Nueva York. Dejo eso ahí, hombre. ¿Qué dice de Nueva York? ¿Quién se va a Nueva York? Usted, Monsieur Hunter. Sentimos mucho perder un cliente tan importante. Au revoir, monsieur. No. Un momento, escuche. No van a perder ustedes nada, amigo, porque yo no me voy a ninguna parte. Pero el hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores nos lo dijo. Ese es el problema de Asuntos Exteriores, que tiene muchos extranjeros. Dígale que lo vuelva a llevar a mi habitación. Ya no tiene usted habitación. Está alquilada. ¿Que no tengo? Esto va a ser divertido. Vamos, sígame. ¿A qué está esperando? Dígale que me siga. ¿Vamos? Muchacho, adentro con eso. No se lleve la maleta. Abajo, descargue el baúl. Quieto. Psst, deje eso. Sigo en la habitación, conozco mis derechos, váyase. Tenga, de estos billetes a los muchachos. Son buenos en Hong Kong. Permítame usted que me presente. Marcel Flamboyer, dibujo d'intérieur. Usted debe ser Monsieur Hunter. Eso es, Hunter. Su pasaporte, por favor. Oiga, no sé de qué se trata, pero esta es mi habitación. Por favor, un momento. Ahora comprendo lo que decía el consulado. Esto no es válido, Monsieur Hunter. No, no es válido. Sí, es porque en la foto tengo expresión furtiva y la mirada recelosa. Todas las fotos de pasaporte son así. Esto no debiera permitirse. Usted tampoco es rojucho. Estamos ante un problema bastante grave, monsieur. Sus papeles de entrada al país tienen ciertas irregularidades. ¿Mis papeles? Lo único que hice fue firmarlos. Debe usted abandonar Francia inmediatamente. ¿No puedo volverme así a mi país? La gente se preguntaría por qué me han expulsado de Francia. Lo siento, yo no hago las reglas. Buenos días, monsieur. No se vaya. Espere un momento. No está tratando con un cualquiera. Soy un hombre muy importante, soy un turista. Conozco mis derechos. Oiga, póngame con la embajada americana. Oui, monsieur, con la embajada americana. Gracias. Papeles de entrada. ¿Pedimos nosotros papeles de entrada a Lafayette? Puh. Buenas tardes, embajada americana. Póngame con Ann McCall, por favor. La señorita McCall acaba de llegar a su despacho. Le paso su llamada. Al habla Ann McCall. Ah, ¿qué tal, Ann? Soy yo. ¿Oiga? 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 ¡Oiga! Señor Hunter, ¿cree necesario todo ese escándalo? Ann, cariño, no cuelgues, por favor. Te hablo como ciudadano norteamericano de un asunto oficial. Ann, cariño, no suena muy oficial. ¿Qué puedo hacer por usted, ciudadano? Tengo un grave problema. El gobierno francés intenta alargarme. Echarme del país como si fuera un apestado. ¿Habla en serio? Claro que sí. Un tipo me ha dicho que mis papeles no están en regla y que hoy mismo tengo que salir del país. Eso es ridículo. Eso digo yo, no lo van a conseguir tan fácilmente. Me quedaré. Lo de Vitry me está empezando a oler a chamusquina. Entonces todo está arreglado. Como es un asunto oficial, nos podemos ver en... En mi despacho. Te recogeré y nos iremos a Maxim's a las 6 en punto, ¿de acuerdo? Te estaré esperando, señor Hunter. Gracias, Ann. Espero que no sea un truco, porque si lo es... ¿Me hablaba señorita McCall? Oh, no. Póngame con el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Sí, señorita. Thank you.
punto de meterme ahí. Oh, Bobby. ¿Qué tal, Fernie? Hola. Amigo, tengo que hablar con usted. Garçon, deux scotch. Oui, monsieur. J'ai de mauvaises nouvelles pour Bob. Il faut absolument qu'il oublie la pièce de Vitry et qu'il parte pour l'Amérique immédiatement. ¿Qué ha dicho de Serge Vitry? Fernie está preocupado. ¿Cree que sería mejor que te olvidaras de ese asunto? ¿Que me olvide de todo y que me marche a casa? Oui, oui, go home. ¿Que me suba al gran pájaro y que me vaya volando a Norteamérica? Oui, 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 Amérique immédiatement. ¿En serio? ¿Qué tiene que ver en este asunto, viejo amigo? ¿No será que quiere el papel para usted? Un actor siempre es un actor. ¿Qué es que le dice? Il croit que vous cherchez à obtenir le rôle pour vous-même. Pour moi-même? Mais jamais. J'ai reçu un coup de téléphone. Bob est en danger et je suis très inquiet pour lui. Il faut qu'il quitte la France immédiatement. Vous seul pouvez le convaincre. Ça, c'est vrai. Le creo, Bob. Esto ha dejado de ser un juego. Muy bien, pero entonces, ¿quién? Garçon. ¿A dónde vamos? Acompáñame a casa. Tengo que hablar muy en serio contigo. Bueno, pero nunca pasé el examen de aptitud física. Once around the world slow and break the rear view mirror, you're too young. Oh, well, goodbye, folks. Goodbye, Fernie. Oh, pardon. Thanks for pulling the shade. Boy, a walk like this could bring back bachelors. How do you get your mail up here, by Sputnik? No me gusta nada. El hombre del Ministerio de Exteriores. El accidente del ascensor, el billete de avión. Esto no me gusta. A mí mucho. No puede ser coincidencia, no tantas. Y la rubia despampanante con el rojo de labios tan llamativo. Estoy empezando a creer lo que me contaste de ella. Ay, ya vamos por buen camino. A ver, ¿son verde azulados o azul verdosos? No me aclaro. Por algún motivo, al... ¿Cómo? ¿Tus ojos? Bob Hunter, no has escuchado una sola de mis palabras. ¿Pero qué dices? Me sé de memoria cada sílaba. Muy bien, ¿qué te he dicho? Pues primero has dicho que debo olvidarme de la obra de Vitry. ¿Y? Que no debo ir mañana a la calle San Martín número 18 a recoger el manuscrito. ¿Y? Que quieres que entre y que charlemos sentados junto a la chimenea. ¿Lo ves? Lo siento, pero no tengo chimenea. Tampoco nos hace falta. Buenas noches, Bob. ¿No me dejas pasar? A tu hermanito no le va a gustar esto. Te recuerdo que estamos levantados desde muy temprano. Gracias por tu maravillosa velada. Y Bob, ten cuidado. Creo que estás en peligro. Yo también. Y es estupendo. ¡Ey! Estás preocupada por mí. Como asunto oficial de la embajada, ¿nos preocupamos por todos nuestros compatriotas? Buenas noches, cariño. Nunca más me quejaré de los impuestos. Taxista, lléveme de vuelta a la tierra. Observe usted, monsieur. C'est extraordinaire. Todo París a sus pies. Por favor, déjese de anuncios. Oiga, no hace falta que vaya tan deprisa. Le he dicho que no vaya tan deprisa. Oiga, conductor. Oiga. Vaya momento de declararse en huelga. Necesitaría otro brazo. No pienso pagar la carrera. Thank you.
Así conducen en California. Yo no tengo la culpa de esto. Iba ahí sentado y... Buenos días, señor Hunter. ¿Cómo está? Bienvenida al Bastilla Hilton. Tengo que salir enseguida de aquí. ¿Ves a ese tipo? Cortó a su mejor amigo en pedacitos porque le ganó 5 francos a las cartas. Y yo estoy en racha. Fernie. Bobby. ¿Qué lleva ahí dentro? ¿Un abogado? J'ai apporté quelques petites choses. Ay. Bien. ¿También hay gorros de papel? Ha traído comida para un regimiento y voy a salir muy pronto de aquí, antes de 10 minutos. ¿Has leído los periódicos de la mañana? He pedido uno, pero no me han hecho caso. Son muy antipáticos. Mon pauvre ami. Caramba, salgo en primera plana. Y la foto es muy buena, ¿eh? No mires la foto, lee el texto. Serge Vitry. Asesinado. Actor norteamericano detenido para ser interrogado. Fuiste la última persona que le vio con vida. ¿No ha traído un aparato de radio? Siento mucho molestarle, monsieur l'ambassadeur. He pensado que le gustaría ocuparse de este asunto personalmente. Sí, así es. Lo que siento es haber estado ocupado todo el día. ¿Y dice usted que esas personas siguen en libertad? Exacto. Tenemos grandes esperanzas basadas en que el señor Hunter conoce su identidad. Naturalmente, ellos tratarán de eliminarle. Y cuando lo intenten... ¿Entré? Oh, monsieur. Bob. Ah. Fernie. Soy el inspector principal Dupont. Encantado de conocerlo. Lo mismo digo. Si es usted el jefe, Fernie ha traído mi fianza. L'addition, s'il vous plaît. Eso no va a ser necesario. En realidad, usted no ha estado detenido. ¿De verdad? ¿Los barrotes que había en la puerta eran un decorado? Bob, quiero presentarte al señor Snowden, nuestro embajador. El señor Hunter. ¿Embajador? El señor Fernie. Señor. ¿Cuánto me alegro de verle? Lo único que sé de este asunto es que ayer conocí al señor Vitry y que hoy está muerto. Y vamos a ser socios. ¿Nos sentamos? Señor Hunter, ¿el señor Vitry le comentó algo de su nueva obra, del argumento de los personajes? No. ¿De qué se trata? Señor Hunter, está usted en una situación muy peligrosa que nos amenaza a todos. ¿Qué es que di? Indique que Hunter esprit dan un histoire extrêmement grand. Señor Hunter, lo que va a oír no son más que conjeturas, pero conjeturas basadas en hechos reales. Il y a quelques années, lo que está diciendo el inspector Dupont no son más que conjeturas, señor Fernidel, pero conjeturas basadas en hechos reales. Hace unos años, Europa fue víctima de un golpe de fantásticas proporciones. Atención. 1, 2, 3, parte. Empieza. En 1945, señor Hunter, Francia se vio invadida por millones de billetes falsos que dañaron toda la economía europea. Aquí tiene uno de aquellos billetes. Como puede ver, están reproducidos tan fielmente que sin duda fueron producto de una organización perfecta. Organización perfecta. Oh, perdón. No está mal. Entonces, señor Hunter, cuando estaba a punto de arruinar la economía europea, la inundación de billetes falsos cesó. Y la organización, que ya había alcanzado la riqueza y el poder, se dedicó a consolidar este último, cosa que, según creemos, sigue haciendo. ¿Y qué tiene que ver Vitry con todo eso? De alguna manera supo lo de esa organización y decidió darlo a conocer. Escribió una obra en la que los personajes son auténticos. Por eso le han asesinado. Y han destruido sus archivos, sus notas y todas las copias de la obra. Esos hombres están en todas partes.
El mayordomo no era un mayordomo. El taxista no era un taxista. El hombre del Ministerio de Exteriores tampoco, y así sucesivamente. No nos podemos fiar de nadie. ¿Acaso soy yo un verdadero inspector de la policía francesa? ¿Eh? ¿Es él el embajador? Sí, tal vez yo soy el jefe del KGB. ¿Por qué no le hemos visto últimamente en las reuniones, Tovarich? Lo estamos investigando. Do not underrate these men, Mr. Hunter. They are ruthless and fantastically clever. To bring them to justice, we will need the help of a man who is their match in every way. He must be as cunning as a fox. Il doit avoir la ruse du renard. And yet have the strength of a thousand elephants. La force de l'éléphant. He must have the charm and the savoir-faire of a Don Juan. La séduction d'un Don Juan. And yet be as ruthless and ready to kill as a black panther. Mais il doit être prêt à tuer avec la cruauté d'une panthère. He must have the grim determination of a bulldog. Il doit avoir la ténacité d'un bulldog. And yet be ready to strike with the speed and deadliness of a cobra. Messi Hunter, nos queda poco tiempo. Fíjese en estos billetes. ¿De verdad? No del todo. Este lo encontraron en las ropas de un marinero muerto en Marsella. Todavía está húmedo. ¿Quiere decir que han vuelto a empezar? Exacto. Y ahora que estamos pasando un periodo de inflación, otra inundación de esos billetes supondría un caos económico para Europa. Sí. ¿Está claro? Lo siento, señor, pero ¿qué tengo yo que ver? Usted ha visto a esos hombres. Ellos le han visto a usted y creen que Vitry se lo dijo todo. Es usted la clave para aclarar este misterio. Pero no han destruido todas las copias de la obra. Un hombre llamado Higgins tiene una. El señor Higgins ha fallecido esta mañana, repentinamente. Señor Hunter, por el bien del gobierno francés... Y con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos... Le pedimos que siga en Francia hasta que esos criminales caigan en manos de la justicia. Un momento, han intentado matarme dos veces. Quizá la próxima tengan más suerte. Es un riesgo que debemos correr. Muy bien. Pueden invitar a esos tipos a un entierro, pero no al mío. Vámonos, Anne. Señor Hunter... Mientras esa organización siga actuando, mucha gente estará en peligro. Muchas personas, incluso la señorita McCall. Es una forma indecente de convertirme en héroe. Enhorabuena, señor Hunter. Gracias. Lo ramène chez vous. Dice que nos lleva a casa. Oh, gracias, Fernie. Por si acaso, búsqueme otra clave para ese misterio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Essayez de ne pas vous inquiéter, Bob. Quand on s'énerve, on s'imagine un tas de choses. Dice que no te preocupes o te pondrás nervioso y empezarás a imaginar cosas raras. En este momento imagino que un coche nos sigue. Qué cosa la imaginación. Imagino que ese coche ha doblado la misma curva imaginaria que nosotros. Papier, así es un chauffeur formidable. De locura, ¿eh? Si tú lo dices... Se acabó la gasolina. No se lo digas a Fernie, está conduciendo. Nos hemos librado de ellos. Les avons semé. Hablando del rey de Roma... Ahí están. Les avons semé, mais ils ont repoussé. Vamos. Adentro. Dangerous.
Sortons d'ici. Dice que nos vayamos de aquí. Está bien. Vámonos. Recuérdame que le cuente esto a mi agente. Noto una sensación muy extraña, como si alguien intentara alcanzarme y... Anything at all. I just want to get out of France. Incluso podría volar sin avión. Irá en un avión privado a Copenhague y allí enlazará con un vuelo directo a Los Ángeles. Vuelo privado a Copenhague y luego directo a Los Ángeles. De acuerdo. Tiene que estar en el aeropuerto de Villancourt a las 5 en punto. En Villancourt a las 5 en punto. Bien, nunca le agradeceré lo bastante su ayuda. Adiós. Diga. Soy yo. ¿Conoce el plan? Me encargaré de todo. Tengo el coche preparado abajo. Bien.
¿Cuánto tardaré en llegar al aeropuerto? Media hora. Tendrá que darse prisa. ¿Puedo ayudarle en alguna otra cosa? Sí. ¿Tiene una hoja de papel? Uy, monsieur. Quiero enviar un telegrama a la señorita Ann McCall de la embajada americana con este texto. Ann, pequeña, te quiero. Por eso me marcho de aquí. Para que estemos vivos el día de la boda. Firmado Bob. Haga el favor de enviarlo, ¿quiere? Llamaré el ascensor. No, gracias. Bajaré andando. Esa cosa se lo toma muy en serio cuando uno quiere bajar en ella. Señor Hunter. ¿Oh? Usted otra vez. Diga. Siento que se marche ya. Voy a echarle de menos. Sí, yo también la echaré de menos. Escuche. Tal vez le parezca rara. Primero le demuestro mucho interés y luego desaparezco. No estaría de más que le hicieran una revisión. Es usted encantador. ¿A qué aeropuerto va? A Villancourt. ¿Villancourt? Eso está cerca de Cambay. Voy a llevar estas flores a una amiga enferma que está allí. Taxi, por favor. Procuro encontrar uno con chofer. Me encantaría llevarle. Muchas gracias, pero... Un momento, ¿esa es mi maleta? En mi coche. ¿Lo ve? El destino está en contra suya. ¿Conduce usted? Sí. Me gustaría sacar antes un seguro de vuelo. ¡Opa! Le interese saber que en el castillo que hemos dejado atrás en 1827... Gracias por hacer de guía turística, pero hablemos del panorama local. Me temo que ha escogido un tema muy aburrido. ¿Abúrrame? Empiece por el principio. Muy bien. Para empezar, soy una mujer. De eso ya me había dado cuenta. Muy bien, siga con la historia de su vida. ¿La historia de mi vida? Muy aburrida. Bueno, hasta 1949, cuando me hice ayudante de un pobre pero honrado ladrón de joyas. Oh. ¿Y luego? Le abandoné en 1950 para unirme a un alemán que vendía secretos militares a todos los bandos. Eso no duró mucho. 1950 fue un año muy malo para los secretos militares. ¿Y luego? En el 51... Ya sé, se unió a un grupo de ladrones internacionales. No, eso fue al año siguiente. En el 51 me convertí en chofer de una banda de traficantes de armas en los Balcanes. No hacía más que huir. Tal como ha tomado esa curva, debe pensar que todavía la persigue alguien. ¿Cuál es su próximo encargo? Matarle a usted. Parece razonable. Todos los demás han fracasado. ¿Cómo ha pensado hacerlo? No sé, aún no lo he decidido. Cuando lo sepa, dígamelo. Tengo que coger un avión. Si, si, c'est pas pour vous. Pourquoi? C'est pour les... Ah, mais... C'est nerveux, moi. C'est un très grand nerveux. Regardez, vous ne pourriez pas me donner un petit autographe du camembert? J'adore ça, moi. C'est bon? Very good. Ça y est, laissez-moi un peu. Oui. D'accord.
Solo tardaré unos minutos. Puede esperarme aquí. Será mejor que coja un taxi. Si pierdo ese avión... ¿qué hace con mis maletas? Oiga, ¿por qué hace eso? No se preocupe. El mozo las pondrá a bordo de su avión. ¿Del avión? ¿No dijo que esto era un hospital? Así es. El aeropuerto está un poco más allá. Durante la guerra, esto fue un hospital militar. Ahora, discúlpeme. Ojalá pudiese confiar en ella, pero no lo veo nada claro. Tal vez no debiéramos engañarle para que firme los documentos de internamiento. Hoy parece estar normal. No es más que fachada, doctor. Pobre Bob. Cree que ha venido aquí para tomar un avión que le llevará a un sitio seguro. El síndrome típico del vuelo. ¿Seguro de qué? De una organización de grandes criminales. Cree que le quieren matar. Paranoia. Posible esquizofrenia. Señora, tal vez necesitemos bastante tiempo. Puedo esperar. Y nada de publicidad, doctor. Es muy importante. Después de todo, en su profesión... Nada de publicidad, no se preocupe. Tenemos aquí a muchos actores, sobre todo desde que empezó la televisión. Ahora, si me disculpa, quiero hablar con él. Un momento. Hay otra cosa. Se niega a creer que soy su esposa. Pobrecillo, está peor de lo que creía. Por favor, espere ahí. Me han dicho que espera la salida de su avión, Monsieur Hunter. A Bagdad, ¿verdad? A Bagdad, no, a Copenhague. Ah, sí. Las alfombras voladoras ya no son lo que eran. ¿Quiere hacer el favor de acompañarme? Tiene que firmar unos papeles. ¿Trabaja aquí, en el aeropuerto? Podríamos decir que soy el jefe. ¿Y ese deseo de ir a Copenhague le surgió de repente? Tiene que ser a Copenhague. Copenhague, Bagdad, Barcelona... Lo único que quiero es marcharme de Francia cuanto antes. Están esos criminales, ¿sabe? Una organización de grandes criminales. Sí, y si supiera lo que me han hecho pasar desde que pisé París... Me encantará saberlo. La documentación para ir a Dinamarca. En la línea punteada. Primero lo del accidente con el ascensor. Certificado de salud. Luego el taxi sin conductor. Aquello fue terrible. Permiso de salida. Anoche, para esconderme de esos asesinos, tuve que ponerme en el lugar de un guillotinado. Permiso para usar el permiso de salida. Así pude salvarme de los tiros. Escapé mientras ellos reventaban al pobre Luis XVI. ¿Vio cómo reventaban a Luis XVI? No le importó mucho. Tenía los dedos en los oídos. Sí, sí. Claro, sí. ¿El taxi sin chofer estaba persiguiendo a Luis XVI? No, yo iba en el taxi. Oh, sí, ya lo entiendo. El emperador y usted habían salido esa noche. Se lo voy a contar de nuevo. Verá, el taxi no tuvo nada que ver con el emperador. Fue la guillotina. ¿Eh? Gracias. No, yo estaba en el taxi. ¿Pero qué es esto? ¿Un traje espacial? Un momento. Me está un poco estrecho. ¿De dónde han salido ustedes? ¿Qué es esto? You take messages? You do?
there. Go and don't stop for any badminton games. Hurry. Go, go. Go. You double-crossing little stool pigeon. Nunca se sabe lo que puede pasar a los compañeros de habitación. ¿Estás seguro de que no había un manuscrito por alguna parte? No, la policía se lo llevó todo. ¿Y no vio al hombre que lo hizo? ¿Cómo hubiera podido verle? Yo estaba en correos. Cuando volví para decir a Arthur que ya había enviado su paquete... ¿Le encargó enviar un paquete? Sí. ¿De qué tamaño? Más o menos así. ¿A quién iba dirigido? A su hermano, Murdoch Higgins. ¿Murdoch Higgins? ¿Dónde? ¿A qué señas? La recuerda, es muy importante. No tengo la menor idea... Pero creo que trabaja como vigilante en una iglesia o en un monasterio. ¿Podrían ayudarle en la oficina del arzobispado? Gracias, muchas gracias. Mueve usted. ¿Por qué no se busca otro? Es muy bueno para mí. Le toca mover, señor. Damas, no vale eso. ¿Qué sistema sigue usted? ¿No ha utilizado nunca el método de Taiwán? ¿Fuma cigarrillos con boquilla o los lía usted mismo? ¿Quiere dejarme? C'est la première fois que je te vois. Vous, mais moi, je vous avais déjà remarqué. C'est vrai? Oh, alors, je te donne rendez-vous ce soir. Je ne sais pas si maman voudra. Oh là là. Ah, bah, les pattes, vilain garçon. Mais un baiser. Ah, mais pour qui me prenez-vous, voyons? Mais je t'adore. Ah, ça suffit, hein? Qu'est-ce que c'est, ça?
¡Acción! Uy, me había metido aquí a revelar unas fotos. Usted ya me entiende. Sí. Bom, file. Buenos días, padre. Thank you, interns. ¿Quieres sujetar los globos un momento? ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Me persigue un hombre con un alfiler? ¿De verdad? ¿No se marche? No, no. Habitualmente no me dedico a esto. Estoy seguro de que se encuentra mejor. Bob. Ah, cariño. Coja esto, por favor. Ya me encuentro mejor. Estaba muy preocupada. No sabes la pesadilla que ha sido todo esto. Para mí también. Tienes que sacarme de aquí. Esto es una casa de locos. ¿Ves a este? Y se marcha mañana. No te preocupes, todo está arreglado. ¿Oh, arreglado? Iré a hacer las maletas. ¡Hasta la vista a todos! Recomendaré este lugar a algunos colegas. No te van a dejar salir hasta después del juicio. Has llegado a tiempo. Me apunté al torneo de damas esta misma mañana. ¿Juicio? ¿Qué juicio? ¿Qué estás diciéndome? En este país la ley es así. Tiene que haber un juicio para probar que estás cuerdo. Eso es ridículo. Estoy tan cuerdo como cualquiera de esta habitación. Cariño, deja de preocuparte. Es una sencilla formalidad. Me ocuparé de todos los detalles. Confía en mí. Probar que estoy cuerdo. ¿Señorita McCall? Sí. Soy Higgins. Señor Higgins, muchas gracias por venir. ¿Ha traído el manuscrito? ¿Aquí? No. Anoche no conseguí pegar ojo pensando en eso. ¿Pero sabe dónde está? Claro que lo sé. Y estoy de acuerdo en que hay que entregarlo a la policía. Lo encontrará en el cañón de la cara norte del patio de la capilla. ¿En el cañón de la cara norte? Tengo que irme. No vuelva a llamarme. Fernie, le manuscrit. Señoría, se concede la palabra a la defensa. Como representante de la embajada norteamericana defenderé al señor Hunter. Si fuera posible, nos gustaría que esta vista se celebrase en nuestro idioma. Así se ordena. El doctor Barnet, aquí presente, ha aceptado amablemente actuar como asesor psiquiátrico. Su primer testigo, monsieur. Como primer testigo llamo a un respetado ciudadano francés y hombre que conoce muy bien a mi defendido. Monsieur Fernidel. Très heureux de vous voir, monsieur Fernidel. Tout le plaisir est pour moi, monsieur le juge. Au sujet de Bob Inter, je... En su idioma, por favor. En su idioma, mais certainement. Monsieur Fernidel. Usted moi pregunta, yo me contesta. ¿Conoce a mi defendido? A Bobby, oui, c'est mon ami. Amigo desde mucho tiempo. Monsieur, yo hablar su idioma très bien. Oh, lo hace usted muy bien. Por favor, ¿quiere decir al tribunal si cree que Robert Hunter es normal? ¿Cómo? Quiere saber si estoy bien de la cabeza. Bobby n'est pas plus fou que vous et moi. Intelligent, brillant. Bobby, no va más. Entiendo. Bueno, en el pasado... ¿El no va más? Oui, oui, gato estupendo. ¿Gato estupendo? Señor Hunter, ¿ha tenido alguna vez la impresión de ser un gato? No, permítame que le explique, señoría. Gato es una palabra que usan los músicos en mi país para... ¿Los músicos usan gatos en Norteamérica? No, es un modo de expresión como... Chato, venga, tronco, venga, tío. En mi país hablamos así. ¿Ah, sí? Sí. Quiere decir al tribunal... si alguno de los actos recientes de Robert Hunter le ha hecho dudar de su salud mental... ¿Actos recientes? ¡Actos recientes! ¡Ah!
ya entiende. Bobby siempre genial. Y tu café de locura. ¿Dice usted que su amigo está loco? Un momento, señoría, un momento. Cuando dice que soy de locura, no quiere decir que estoy loco. Es como decir, loquito, estupendo, es otra cosa. ¿Comprende? Vaya lío. Bobby, él está fuera de este mundo. ¿Está fuera de este mundo? Lo siento, señoría, aún estoy con lo de gato estupendo. Entonces, ¿usted cree que el señor Hunter está completamente...? Él no va más. Gato estupendo, de locura. Está fuera de este mundo. Es un chalado estupendo. No tengo la culpa de eso, señoría. No sé dónde habrá aprendido mi idioma. Por correspondencia. Haga algo que se vaya, va a acabar conmigo. Es todo, monsieur Ferdinand. Muchas gracias. Buena suerte. Con tu ayuda. ¡Hasta la vista, cocodrilo! ¿Por qué no habrá aprendido chino? ¿Monsieur Bradis? Sí, papá. Señoría. Si no tiene nada que objetar, voy a suspender la sesión. Deseo consultar con el doctor Verne. No. No me opongo. Señorita McCall, sí, venga conmigo. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos quiere que el señor Hunter muera. ¿Piensa usted declarar a su favor? Claro que sí. Firmará su sentencia de muerte. Tan pronto como el señor Hunter salga libre ahí fuera, será hombre muerto. No lo creo. Porque no quiere creerlo. Porque no es cierto. Con tanta gente y a la luz del día, no se atreve. Venga aquí. Ve al chofer que está apoyado en el coche negro y al que está leyendo el periódico junto al kiosco y a esos dos que van paseando. Los conozco muy bien, señorita McCall. Son muy peligrosos. Están aquí por una sola razón. ¿Qué es que le hemos dicho? They're waiting to kill Bob. ¿Qué? Regardez par la fenêtre. Si Bob est libéré, ils vont le tuer. Monsieur Bradis, puede llamar a su siguiente testigo. Es una joven que conoce muy bien a mi defendido y cuya integridad está fuera de toda duda. Señorita McCall, por favor. Puedo darme por muerto si tú no me sacas de esto, cariño. Bien, señorita McCall, según tengo entendido, vino usted a Francia en el mismo barco que el señor Hunter. Es cierto. Y su conducta le pareció en todo momento de lo más normal. Sí, señor. ¿De lo más normal? Normal, hasta que llegamos a París. Hasta que llegamos a París. Entonces surgieron sus tendencias lunáticas. ¿Mis tendencias lunáticas? Oh, no, un momento. ¿Ha dicho usted tendencias lunáticas, señorita McCall? ¿Puede darnos algún ejemplo? Sí, desde luego. El señor Hunter se cree a menudo. La Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad. Pido salir al estrado. Tengo algo que decir. Envíame tu pobre, tu cansado. Envíame tu pobre, tu cansado. Yo... ¿Qué intentas hacer conmigo? En otras ocasiones, ¿quieres ser Napoleón? ¿Napoleón? Yo no... Nunca he sido Napoleón, la verdad. No, usted es un dulce gatito. Soy un dulce gatito. Soy Bob Hunter, estoy tan cuerdo como usted y se lo voy a probar. Pero... Perdóname, luego te lo explicaré todo. Me defenderé solo, tengo la mente muy clara. Adelante, pregúnteme lo que quiera. No se preocupe, le contestaré. ¿Sabe cómo empezó todo esto? Con un manuscrito, un guión que quise comprar. La Estatua de la Libertad. Pregúntele por Luis XVI. ¿Un guión sobre Luis XVI? No, no, Luis XVI vino más tarde. Verá, ese guión... ¿Y el ascensor? ¿Luis XVI estaba en el ascensor? Sí. No, no, lo que pasó fue que intentaron asesinarme. ¿La organización intentó asesinarle? Sí, primero lo intentaron en el ascensor del hotel, pero no les salió bien y recurrieron al taxi.
¿Cómo consiguieron meter el ascensor en un taxi? No, fue a mí a quien metieron en el taxi y no había conductor, ¿sabe? Entonces lo intentaron en el túnel del amor. Voy, si no llega a ser por la guillotina. Ya sabe, María Antonieta y Luis, los dos. Dígame, doctor. ¿Cree que aún estoy a tiempo de apuntarme al torneo de damas? Adiós. ¡Ha sido estupendo! ¿Cuánto hace que vuelas en estas batidoras? 2 horas. ¡Ahí vienen! No volveré a comer ensalada. Rebaño. ¡Arriba! ¡Arriba, Perry! ¿Qué número de teléfono tienes? ¡Sube, Perry! ¡Sube!
Si llego a ver algo así en una película, no me lo creo. Bob, atención. ¡Date prisa! Je monte. Bob, no gasolina. ¿Qué? ¿Por qué no te sacas una tarjeta de crédito? ¡Salvarla! ¡Precioso! ¿Qué? ¡Allá voy! Lo siento. Conseguimos bajar. Down. Saluda a la gente. A comer. De locura. Formidable. Bien, amigo mío, vuelva pronto a Francia. Le estaremos esperando. Gracias, muy amable. Volveré.